Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos, por favor. Padre, queremos ser hallados como esta mujer que se ha acercado a ti con fe. Posiblemente esta mujer no tenía nada que ofrecerte, Señor, pero ha esperado en ti, Señor, y ella sabía que si tan solamente te tocaba, ella iba a ser sana. Señor, así queremos tener esa actitud contigo. Permítenos extender nuestra mano y tocar tu manto, Señor. Que de ti salga poder, Señor. Señor, que de ti salga sanidad para nuestros hermanos, para nuestras hermanas. Hoy intercedemos por Mabel, por Zulema, por Roberto. Oramos por muchos más hermanos y hermanas que están delicados de salud. Aún los que están presentes, Señor, intercedemos por cada uno de ellos. Y en tu misericordia esperamos, Señor, creyendo que recibimos aquello que hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, tú no has dejado de hablarnos. Señor, tú no te has callado. Tú sigues hablando desde el cielo. Tu Espíritu Santo sigue ministrando a tus hijos y a tus hijas. Tu palabra sigue teniendo tanta vigencia y tanto poder como el día en que has inspirado estas palabras, Señor. Que podamos sentarnos juntos a la mesa y comer como hijos, Señor, en esta mañana. Que uses la vida de Johnny para este propósito, Señor. Tu Espíritu ministre, Señor, toda esta enseñanza. Y haya cabida, Señor, en nuestro corazón. Haya cabida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hoy día el título de la prédica es Somos templos del Dios viviente. Y está basada en varias escrituras que están en Primera y Segunda Corintios. La primera está en Primera Corintios 3:16. Dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol hace esta pregunta varias veces en estas escrituras que vamos a leer. Y es como que el Espíritu Santo nos está preguntando: ¿tú no sabes que eres templo del Dios viviente? ¿Que Dios habita en tu vida? Y vamos a ver tres aspectos. Lo que somos, lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer como templo del Dios viviente. Vamos a ver esos tres aspectos. Cuando el Señor habla de edificar su casa, normalmente pensamos en una construcción, en un edificio. Pero pienso que ya hemos entendido que ese edificio somos nosotros, ¿verdad? Es la iglesia. No es un edificio construido por manos de hombres, con cuatro paredes, etc. Nosotros somos ese edificio. Y Dios tiene algunos anhelos con respecto a su edificio, a su casa. En su corazón está una relación cercana
con nosotros. Él no quiere una apariencia externa, una religión aparente que no nos lleva a una intimidad con Dios. Él está buscando justo eso, una intimidad con nosotros. Y cuando dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, está hablando también del Padre y del Hijo que moran con nosotros. Nos hemos unido con Dios y somos un espíritu con Él. Y el Señor Jesús en Juan 14, versos 18 al 23, dice lo siguiente. Se está despidiendo Él de los discípulos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí Jesús nos está hablando de una relación de amor, de una comunión permanente. Está explicándoles a los discípulos que a los ojos del mundo Él va a desaparecer. No lo van a ver más. ¿Por qué? Porque iba a ir a la cruz. Y después de la resurrección, iba a ascender al cielo. A los ojos del mundo ya no iba a ver más Jesús aquí en la tierra. Pero les dice, no les voy a dejar a ustedes huérfanos. Aunque el mundo no me vea, ustedes me van a ver. Y porque yo vivo, ustedes van a vivir. Y después empieza a describir, ¿cómo es esto? Ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré, me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, pongámonos un momento en el lugar de los discípulos. Estaban afligidos, Jesús se iba a ir, se estaba despidiendo de ellos, y el Señor les dice, voy a venir a hacer morada en ustedes. Ustedes van a ser mi habitación. Yo y el Padre vamos a venir a habitar en ustedes. Y Pablo nos explica que el Espíritu Santo también habita. Entonces Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en el creyente. Habitan en nosotros. ¿Están de acuerdo, hermanos, o no? Somos su habitación. Dios triuno está habitando en nosotros. No es una habitación simbólica, ¿no? Como, por ejemplo, algunas personas pueden tener su oficina y tú vas, pero nunca están. Esa oficina es simbólica. Pero Dios no nos toma así como su habitación. Él quiere estar en nosotros 24 horas del día, 7 días de la semana, a tiempo completo, habitando en nuestra vida y nosotros con Él. Somos el templo del Espíritu Santo que está en nosotros,
que tenemos de Dios y le pertenecemos a Él. Vamos a leer la siguiente escritura, 1 Corintios 6, verso 17. Dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y está hablando acá al contexto de la fornicación. Huid de la fornicación. Y el verso 19 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Todo nuestro ser, hermanos, espíritu, alma y cuerpo, es su habitación. No es solo el cuerpo, ¿no ve? Está en el cuerpo, pero incluye nuestra alma, incluye nuestro, ¿qué hay en nuestra alma? Nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos. Todo eso está en nuestra alma, nuestras relaciones, nuestros afectos. Y ahí también habita Dios. Habita todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. Tenemos de Dios el Espíritu Santo. No somos nuestros, hemos sido comprados por precio. ¿Ese precio cuál ha sido? La sangre de Cristo. Por ese precio hemos sido comprados. Con la sangre del Señor. Entonces, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto vale? ¿Le podríamos poner un valor? ¿En dólares o en bolivianos? Ni en euros, ni en dólares. No hay forma de ponerle precio a eso. Es muy valioso. Y ese es el valor que Dios le da a nuestra vida. Que Dios le da a tu vida. Tú puedes pensar que tu vida no vale mucho. Pero para Dios el precio es la sangre de Cristo. La sangre de su Hijo. ¿Cuánto valdría para ti la sangre de tu hijo, los que son papás? ¿Cuánto valdría para ti la sangre de tu hijo? ¿Lo ve? Imagínense el Hijo de Dios. ¿Qué precio le asignaría Dios a eso? Un precio muy alto, hermanos, que no se puede menospreciar. Nadie puede menospreciar a otro en la iglesia, porque esa persona vale la sangre de Cristo. No podemos menospreciar. Decir, este hermanito no significa gran cosa, porque el Señor ha derramado su sangre por esa persona y vale tanto o igual que tú. Ninguno tiene menor valor a los ojos de Dios que la sangre de Cristo. Vamos a pasar a 2 Corintios capítulo 6. Desde el verso 14 en adelante. 2 Corintios 6, 14 hasta el 18. Y el primer verso del capítulo 7 más. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Hay varias afirmaciones en estos primeros versos, del 14 hasta el 16, que están en sentido negativo. No hagan esto, porque qué comunión, qué relación hay entre esto y esto. Y está en sentido negativo. Pero al mismo tiempo, estos versículos nos dan una pauta de qué es lo que Dios espera en su relación con nosotros. ¿Qué significa que seamos templo del Dios viviente? ¿Cómo quiere Dios que nos relacionemos con Él? Entonces, cada una de estas palabras, unirse en yugo, compañerismo, comunión, concordia, acuerdo, cada una de esas palabras también nos muestra que esto debería haber entre Dios y nosotros. Debería haber un compañerismo, debería haber un acuerdo, debería haber un yugo. Esa palabra yugo viene de la madera que se usa para el arado. Cuando se pone un yugo a dos bueyes para que los bueyes vayan arando y la fuerza, la carga más bien de abrir el surco sea partido entre dos. Ese es el yugo, ¿no?, que llevan los bueyes. Entonces, acá nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y el Señor Jesús nos habla de su yugo en Mateo el capítulo 11, el verso 29, dice así, y 30. Mateo 11, 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor Jesús nos está invitando a que con Él llevemos el yugo, que nos coyuntemos con Él, carguemos el yugo del Señor sobre nosotros. ¿Qué implica llevar ese yugo? Implica, pues, todo lo que puede venir a nuestra vida como consecuencia de ser cristianos. Implica pararnos frente al mundo y decirle la verdad de Dios. Implica que nuestra vida brille con la verdad de Dios. Implica que no tengamos temor de presentarnos como cristianos. Y si ellos rechazan a Jesucristo, a nosotros también nos van a rechazar, ¿no? Nos van a atacar, etc. Se van a burlar de nosotros, nos van a menospreciar. Entonces, llevar el yugo de Cristo significa caminar con Él, compartir la vida espiritual con Él. Si llevamos su yugo, vamos a hallar descanso para nuestras almas.
porque su yugo es fácil y ligera su carga. Si estamos andando con el Señor, ¿quién creen ustedes que lleva la mayor carga? El Señor. Su promesa es que Él va a estar con nosotros hasta el final del siglo. Que nunca nos va a abandonar. Y que vamos a caminar y Él va a caminar con nosotros. Entonces, por eso el Señor dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Porque Él está con nosotros. Sin Cristo sería imposible, hermanos, andar la vida cristiana. No podríamos. Pero si Él está con nosotros, salimos adelante. El Señor nos acompaña, nos ayuda. Estamos andando con Él. Un aspecto es llevar el yugo. Y esto obviamente abarca también el matrimonio, ¿no? Las relaciones, no unirse en yugo desigual con los incrédulos, dice la palabra. Y acá quizás valga la pena hacer una explicación. Hace un mes, un poquito más, se casó mi hija Claudia. Su esposo se llama Juan José, él es de Cochabamba. Y bueno, algunos comentarios han circulado en sentido de que él no es creyente. Ahora, yo les he ministrado a ellos. Yo he hecho la consejería prematrimonial y también se han reunido con David y Ruth. Ellos los han ministrado también. Y bueno, yo puedo dar fe de que él es creyente, de que está en el camino, de que tiene temor de Dios en su corazón. Y también he visto que él tiene temor de Dios y le apoya, le guía a Claudia. Ellos cada mañana tienen un devocional, leen la palabra, oran al Señor antes de salir de su casa. Entonces yo veo que sí, esta persona es creyente. Yo puedo dar fe de ello. Y no deberíamos unir nuestra vida en yugo desigual con un no creyente. ¿No? Ese es el consejo de Dios. Y debemos tener cuidado en esto porque cualquier unión de ese tipo nos va, al final nos va a causar daño. No solamente se refiere esto al matrimonio, también se refiere a, por ejemplo, una sociedad de negocios. Cuando un cristiano se une en sociedad con un incrédulo, no va a ir bien la cosa. Porque el incrédulo va a querer no pagar los impuestos, por ejemplo. Y el creyente debería pagar, ¿no ve? Ahí ya van a empezar a tener desacuerdo. ¿No? El creyente va a querer dar factura de todo lo que vende, pero el otro no. Entonces ya hay problemas, hay dificultades. Hay un desacuerdo. Por eso dice, ¿qué acuerdo hay? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, después de yugo, la palabra es compañerismo. Dios quiere un compañerismo con nosotros. Que nosotros nos sintamos compañeros de Él. Caminar juntos, ¿no? ¿Qué es compañerismo? Es andar juntos. Andar en relación. Andar en comunión. Esa palabra también usa. La comunión, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces el Señor nos llama a andar en luz junto con Él, ¿no? En una relación cercana. En Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 más bien, dice así. Lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos, nos está escribiendo Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces el Señor nos ha llamado a una comunión íntima con Él.
con el Padre, con el Hijo, y el Espíritu está también ahí, ¿no? Es el Espíritu el que nos permite relacionarnos con el Padre y con el Hijo. Es el Espíritu el que nos revela al Padre y al Hijo. El Señor Jesús, cuando estaba enseñando a los discípulos, les dice: hay muchas cosas más que tengo que compartir, que quisiera compartir con ustedes, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿A qué se refería? Está en Juan, en el capítulo, creo que 16, 15 o 16. ¿Por qué no podían los discípulos sobrellevar la enseñanza de Jesús? Porque aún no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, a un nivel mental, no se puede recibir la enseñanza de Cristo. Es con la revelación del Espíritu que podemos entender los principios de Dios. Y Jesús dice: cuando venga el Consolador, yo les voy a enviar un Consolador, dice, cuando Él venga, les va a enseñar y les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es el que realmente nos enseña los principios de Dios, las verdades de Dios. Eso no se recibe de otro ser humano. Bueno, claro, podemos escuchar las palabras, pero necesitamos la revelación del Espíritu para entender lo que Dios nos está diciendo. No es cuestión mental, no es siquiera cuestión de inteligencia. A veces una persona que tiene problemas de inteligencia, digamos algún retardo mental, ¿no?, algún síndrome, a veces esas personas pueden captar mejor que personas inteligentes los principios de Dios. Hay personas que tienen una percepción espiritual de Dios que otros no tienen. Por más inteligentes que seamos, podemos no tener un corazón abierto al Espíritu Santo. Entonces, Dios está buscando esta comunión con nosotros, una comunión personal, íntima. Juan dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Común unión es comunión, ¿no ve? Común unión. Estar juntos en algo común. Y en este caso está hablando de Dios, ¿no? Tenemos una comunión con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. El verso 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el andar en luz está relacionado con la comunión. Está íntimamente ligado. Dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y una consecuencia de eso es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En la comunión fluye la sangre. Es como en un cuerpo, la sangre puede fluir si el cuerpo está unido, ¿verdad? Enlazado. Cuando hay un corte, el flujo de sangre se interrumpe, ¿no ve? Y ese miembro que ya no está recibiendo sangre puede morir, ¿no ve? Puede gangrenarse, se pone morado por falta de circulación de sangre. Igual es en el sentido espiritual. Tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo puede fluir y limpiarnos de todo pecado.
¿Cómo fluye la sangre? Porque todos nosotros tenemos puntos débiles, se llama puntos ciegos, que nosotros no vemos de nuestra propia vida. Pero un hermano que está caminando, hermano, hermana, que está caminando cerca de ti, lo puede ver. Lo que tú no ves, esa persona puede ver. Y te puede decir, si hay comunión, si hay confianza, estamos caminando juntos en unión con el Señor. Entonces hay la confianza, te puede decir, mira, esto que estás haciendo está mal, no es correcto. Entonces la sangre nos limpia. Ustedes saben que la sangre tiene dos funciones principales. Uno es traer nutrientes y otra función principal es recoger residuos. La sangre nutre y limpia también. Toda impureza, todo residuo de las células es limpiada por la sangre, es recogida por la sangre y procesada y, ¿no?, por los riñones, sale en la orina, etc. Entonces, igual en el sentido espiritual, la sangre de Cristo que fluye a través del cuerpo tiene esas dos funciones. Por uno, hacernos llegar la palabra de Dios, cuando nos tenemos comunión bíblica y nos edificamos unos a otros, ¿no? Cuando tú estás con alguien, ¿de qué hablas? Con este Juan José, ayer fuimos a recoger a mi hija Claudia, que estaba llegando al aeropuerto. Ella le mandaron por su trabajo a Sucre y estaba retornando. Y todo el camino hemos charlado, hemos conversado y hemos tenido comunión bíblica. Hemos hablado de la presencia de Dios y puedo dar fe de que Él tiene al Espíritu, tiene la presencia de Dios en su vida. Entonces, cuando tenemos comunión bíblica, nos edificamos mutuamente, ¿no? La sangre de Cristo nos está trayendo nutrientes cuando tenemos comunión bíblica. Conversación basada en la palabra de Dios. Otra forma de describir comunión bíblica. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? Cuando alguien se acerca a charlar contigo, ¿qué sale de tu boca? ¿No? ¿Qué sale? O sea, claro, podemos hablar de diferentes temas, ¿no ve? Podemos hablar del partido, de fútbol, de cualquier cosa, de la política, ¿no? Del Evo. De muchas cosas podemos hablar. No es edificante hasta que hablamos de la palabra, de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, de lo que Cristo está haciendo en tu vida. ¿No? ¿Qué te está enseñando el Señor? ¿Qué te está hablando? ¿Qué estás leyendo últimamente? ¿Qué te está enseñando el Señor? ¿No? Dios espera esto de nosotros, hermanos. Tenemos permiso para hablar de cualquier tema, pero Dios espera que en nuestro corazón haya el deseo de hablar de Él, de compartir de Él, de que entre hermanos nuestra comunión esté basada en nuestra relación con el Señor. Entre hermanos podamos hablar de eso, porque hablar de otras cosas no tiene relación con nuestra comunión con Dios. Solamente cuando hablamos de las cosas de Dios, está manifiesta nuestra comunión con el Padre. Dios nos está hablando. Dios me habla, te lo comunico. ¿No ve? Dios te habla, me lo comunicas. Eso es comunión. Eso es edificación espiritual. Si el Espíritu Santo no me hubiera puesto estas escrituras, yo no estaría predicando esto. Él lo ha puesto. No ha sido mi buena idea. Él me ha encaminado para compartir esto.
La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, volvamos a esas palabras. Yugo, comunión, compañerismo, concordia. No hay ninguna concordia entre Cristo y Belial. Belial es el diablo. No hay ninguna concordia. Jesús dice, viene ya el príncipe de este mundo que no tiene parte conmigo. Lo de Satanás, no había parte en Jesús. Hermanos, hay parte de Satanás en nosotros. No debería haber. ¿Hay todavía algún resabio del mundo en nuestro corazón? ¿Estamos todavía apreciando alguna cosa que Dios aborrece? No tiene que haber, no debería haber, ¿no? Dios espera que en nuestro corazón haya un celo por Él, por sus cosas, y que no estemos abiertos a las cosas del enemigo. Más bien aborrezcamos lo que Dios aborrece. Aborrezcamos lo que no es de Él. Si vemos el verso 16, dice, ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El Señor en su corazón tiene este deseo de habitar y andar entre nosotros. ¿Se acuerdan cuando Dios habitaba en el tabernáculo, en medio del campamento de Israel? Llegó un momento donde empezaron a haber conflictos, porque la gente de Israel, el pueblo, no era bien consagrado a Dios. Y de rato en rato volvían a la idolatría, volvían a caer. Entonces finalmente Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Mejor saldré nomás de en medio de ustedes. No les conviene que yo esté aquí porque cualquier ratito mi santidad los va a chicharronar. Mejor de afuerita nomás. Voy a mandar un ángel para que les acompañe. Y claro, Moisés le dice, no, Señor, tú tienes que andar con nosotros y todo eso, pero al final, Dios tiene que salir de en medio del campamento. Ahora, hermanos, el corazón de Dios no ha cambiado. Sigue igual. Quiere habitar y andar entre nosotros. Y este campamento tiene que ser limpio. No podemos estar con una idolatría. No podemos estar amando lo que el mundo ama. Somos llamados a recibir a Dios, que camine y ande entre nosotros, habite. Habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está el deseo del corazón de Dios, hermanos. Ese es su deseo para contigo. Que tú seas su hijo, su hija, y Él pueda habitar en tu vida. Tú seas su habitación. Tú seas su templo. Donde Dios esté a gusto. En 1 Juan, capítulo 3, verso 1, con esto termino.
Primera Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, hermanos, este es el amor que el Padre nos ha dado. Su amor está expresado en que nos ha hecho miembros de su familia. Nos ha expresado su amor, su aceptación al recibirnos en el seno de su familia. Y hermanos, no es poca cosa ser miembros de la familia de Dios. No es poca cosa. Y como esta palabra la escuchamos frecuentemente, ser miembros de la familia de Dios, a veces no lo valoramos como lo que realmente vale. Yo te haría una pregunta. Tú eres miembro de tu familia. ¿Cuánto valoras eso? Para los que no tienen familia, eso es muy valorable, ser miembro de una familia. ¿No ve? Por el apellido que tienes, digamos, eres miembro de esa familia. Ahora, ¿cuánto valoramos ser miembros de la familia de Dios, de su casa, de Él, hijos de Él, habitación de Él? Esto tiene que tener un valor en nuestro corazón, y Dios espera que lo valoremos. Dios espera que, más importante que ser miembros de nuestra familia aquí en la tierra, valoremos el ser miembros de su familia. Por eso dice, miren hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados miembros de su familia, hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Obvio, si no le han conocido a Él, a nosotros como miembros de su familia, de Dios, no nos van a reconocer tampoco. Pero eso es lo que Dios quiere, hermanos, que seamos sal y luz en medio de las tinieblas. Que nuestra vida exprese lo que Dios quiere, lo que Dios es. ¿No? Antes de terminar, quisiera tocar un tema sobre el amor de Dios aquí en la iglesia. Estuve en una entrevista con María Galindo, de Mujeres Creando, en su FM El Deseo, se llama. El día martes fue la entrevista y se pasó el miércoles. Y ella decía, una pregunta que nos hacía, aunque la entrevista no fue muy bien porque, bueno, ella no nos dejaba hablar mucho a los cristianos, nos preguntaba y nos interrumpía y decía que no quería que le prediquemos, pero ella sí nos predicaba. Pero yo le he dicho, si tú también nos estás predicando. Pero vale la pena estar cerca de estas personas y escuchar lo que dicen y lo que piensan, porque eso nos prepara para tener una respuesta adecuada, para presentarles el Evangelio. Yo le he dicho a ella que Dios le puede sacar de su homosexualidad, porque tenemos un Dios todopoderoso. Me ha dicho, si quieres sacar la homosexualidad de mí, es como querer quitarme la piel. Pero al menos le ha llegado la idea. Al menos ha entendido que Dios le puede sacar. Bueno, me ha preguntado una de sus preguntas. Si viene alguien a la iglesia, un homosexual, hombre o mujer, te cuenta que tiene esta actitud, ¿qué haces?
¿Qué hacen ustedes? Entonces le he dicho que le recibiríamos. Que le recibiríamos y que si ella o él quiere, le ayudaríamos a cambiar. Porque Dios tiene la potestad de sacarnos de cualquier pecado. Y la homosexualidad es un pecado. Y ella a eso lo llama homofobia. Si tú rechazas la homosexualidad, para ella es homofobia. Y le he dicho que no es lo mismo. No es lo mismo rechazar una conducta de pecado que rechazar a la persona. ¿No ve? Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que a la persona homosexual debemos amarle. No amar su pecado, pero sí amar a la persona. Y parte de ese amor debería ser el decirle la verdad. ¿Ve? El mundo, sus compañeros homosexuales, le van a decir que tiene que quedarse así, que tiene que aceptar sus tendencias, su inclinación, y que nunca puede salir de eso, y que tiene que aceptarse a sí misma, a sí mismo, así como es. Pero, ¿qué dice la palabra? Primero, la palabra dice que la homosexualidad es pecado, y que Dios lo aborrece y lo rechaza. Pero también dice que hay esperanza en Cristo. Para la persona que está dispuesta a reconocer que es pecado y quiere salir, Dios le ayuda a salir. Y me preguntaba ella, me decía, ¿y cómo le ayudas a salir? Yo le digo, le enseño a pensar de otra manera. Le enseño a pensar de sí mismo de otra manera, como Dios le ha creado. Y le enseño a ver a las otras personas de otra manera. Y es un proceso, hay que aprender a pensar. ¿No? Y ahí me dijo que tendría, sería como quitarle su piel. Entonces yo le digo, es que te has acostumbrado a eso. Y me dice, no, no es una costumbre. Pero en parte sí es. Uno se sumerge en el pecado y lo justifica en su corazón. Lo justifica en su corazón. Entonces ya se vuelve una actividad donde nuestra conciencia se va endureciendo, se va como criando una costra y ya no percibimos que nuestro pecado está mal y necesitamos la ayuda de Dios para percibir el pecado como lo que es. Eso viene de Dios. ¿No? Tú le puedes reñir, trapear a un homosexual, todo lo que quieras, pero no le vas a convencer de pecado. Aunque lo trates mal, y ahora hay leyes contra eso, ¿no ve? Contra la discriminación. Hasta cárcel tiene. No podemos tratar mal. ¿Ya? Más bien, Dios nos llama a amarles. Y es el amor de Dios expresado a través del cuerpo, lo que puede sacar a un homosexual de su homosexualidad. Hay un camino para toda persona que está en pecado, cualquier pecado. Hay un camino para salir. Y nosotros, hermanos, somos llamados a dar estas buenas nuevas de esperanza a todo homosexual, porque está muy de moda el asunto, ¿no ve? Y ellos están tratando de exponerlo públicamente, exponer su homosexualidad públicamente. Ustedes van a ver cada día más abrazos, besos entre homosexuales, hombres y mujeres. Entonces nosotros tenemos que tener una palabra de parte de Dios para sus vidas. Somos llamados a eso. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero
desafiarles, que ustedes le digan al Señor que les revele cómo Él quiere habitar en tu vida. Cómo Él quiere, qué parte todavía falta. ¿Dónde todavía Dios está incómodo en tu vida? ¿Cómo puedes hacer para que Él esté más cómodo, más a gusto y tú seas su habitación, su templo? Señor amado, gracias por tu palabra, porque es vida para nosotros. Gracias, Señor, porque aún a pesar de nuestras deficiencias, tú brillas. Tu luz, tu gloria brilla en tu palabra y convence nuestro corazón. Señor, oramos para que tú nos reveles a cada uno cómo podemos agradarte más. ¿Qué áreas todavía te incomodan de nuestras vidas? ¿Dónde todavía nos falta cambiar? ¿Dónde todavía necesitamos ser renovados por tu presencia, por tu Espíritu Santo? Señor amado, te pedimos que nos ayudes, nos alumbres. En tu luz, Señor, vamos a ver la luz. Tú haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Trae tu revelación a nuestro corazón y muéstranos nuestras fallas, nuestros errores, malas actitudes, cosas que no van contigo, y ayúdanos a cambiar. Gracias, amado Dios, te damos. Para ti es todo el honor y la gloria. Tú eres el autor de esta grande salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.